con esos detalles. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué nos traes hoy? Patricia, hoy te traigo un reportaje que es divino, querida. Alta gastronomía. Bueno, bueno, no me digas que te has ido al bully, tía. ¡Ay, qué chisposa eres, querida! No, es que ayer estuve con mi alter ego. ¡Anda! ¿Y ese quién es? Es un amigo tuyo. Eres deliciosamente ignorante, Cari. ¡Que no, Patty! Que me refiero a Carmen Lomana, que ayer presentó una hamburguesa. ¿De caviar y diamantes? Pues no, hija, no. De pollo. Pero como ella tiene tanto glamour, parece que te estás comiendo un steak tartar. Mira qué maja, me ha entrado hasta hambre. Y a mí. Hola, llego tarde a mi reportaje. ¿Me pones, por favor, rápido una doble cheeseburger con queso? ¿Perdona? ¿Dirás un emparedado de solomillitos acompañados de una loncha fina de camembert fundido y rehogado todo con una reducción de mostaza a la Dijon, no? Que aquí todo es delicatessen, darling. Pero, Carmen, ¿qué haces tú aquí, por favor? Sabía que eras la imagen de una hamburguesa, pero no sabía que las freías. Calla, por favor, que es que ni mi mascarilla de corales del Pacífico me va a quitar este olor a nuggets. Bueno, toma, nena. Bon appétit. Anda, venga, Carmen, quítate la visera y date prisa que te está esperando la prensa, va. ¿No? Fijaos cómo se ha puesto la puerta del Burger King, Dios mío, con alfombra roja y todo. Y no, no es la antesala de los Goya, no, es que va a venir Carmen Lomana. Ahí está el autobús donde llegará entre tanta gente. A ver, a ver, a ver, no está, no está, no está, pues no está. Pues no viene en autobús, será un pájaro, será un avión, será un pavo real. Pues ahora lo veremos. De repente, una limusina aparca en el Burger King. Esto quiere decir que dentro viene la reina de las hamburguesas. ¿O esto o que hay una despedida soltera aquí en el Burger King? Que no creo, va a ser mejor lo primero. ¡Qué maravilla! Ha venido a recibirla ni más ni menos que el rey de las hamburguesas. Es una auténtica cenicienta en una alfombra roja a punto de presentar una hamburguesa de pollo. Esto es tremendo, esto va a ir a cuarto milenio, esto es una barbaridad lo que estoy viviendo yo. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Ahora te veo. Estás guapísima. Tenemos un glamour las dos aquí en la puerta del Burger, que no te lo cuento. Bueno, ya han empezado el turno de entrevistas. A mí dentro de nada me va a tocar y claro, yo no me he venido así en vano. Yo me he traído unos guantes divinos tipo Hilda. A ver si Carmen me da clases de cómo comerse una hamburguesa con glamour. ¿Qué tal, Carmen? ¿Quién está aquí? ¿Quién nos iba a decir a ti y a mí que nuestra primera merienda iba a ser en un Burger King, Carmen? Dios mío. Pero muy bien, ¿no? Porque estamos en crisis, entonces... Eso es verdad. Podemos cenar o comer o merendar divinamente. Me tienes que enseñar a cómo se come una hamburguesa. Esa no es la mía. No, esta es una doble cheeseburger. No me des gato por liebre. ¿Cómo se llama la tuya, Carmen? Thunder Burger King, Grill. La hamburguesa light de Burger King, de pollo. Cubiertos fuera, ¿no? Yo creo que lo normal es comer la hamburguesa con la mano, porque es como la gente la disfruta. Y porque esto es American Way. Si se me cae un chorrete de mayonesa, ¿cómo me limpio? Con cuidadito. Así, vale. Para no que... vas a hacer así, ¿no? Vale. Mira, se puede hacer todo en la vida sin perder tu esencia y sin dejar de ser elegante, todo. Y además, yo encuentro que tomar una hamburguesa también forma parte de la vida y forma parte de que una persona sea elegante y sea flexible y haga de todo. ¿Tú te imaginas de repente a Nati Abascal haciéndote la competencia en el Ronald McDonald? Yo creo que las mujeres lo que tienen que hacer es no tener tantos convencionalismos. Tú haces cosas que al principio las critican y luego todo el mundo lo quiere hacer. Hay que romper esquemas y romper tanta tontería, ¿no? Yo quiero ver a mi hermana, que no la he visto. ¿Dónde está tu hermana? Mariajo, que me encanta el programa, a mis hijos les chifla. Son fans vuestros, con maravilla. Todo de Berta, que es guapísima. Adoptamos. Ay, por favor. Sí, imita muy bien. Somos Mariajo, Berta y Carmen, las romanas, merendando en el Burger King. Yo, la imagen de Burger King, Tamara Falcó anunciando colchones. Pero ¿qué va a ser lo próximo? Cookie, la Preisler anunciando celulosa. ¡Oh!